Esta señora se ha opuesto 25 veces al régimen de excepción y su frase lapidaria, libérennos ya. Entonces, a mí me lleva a la conclusión que es muy probable que la iniciativa que ella presente es para liberar a todos los pandilleros del CECOT, ¿verdad? A esa conclusión me lleva. Y entonces, lo cual no es de extrañar, pero en la medida se vaya capturando quirúrgicamente, como se está haciendo actualmente, esos remanentes, esos residuos de delincuentes aquí en El Salvador, en esa medida, este tipo de personas pierden vocería, pierden representatividad. Aquí en El Salvador no hay oposición política, porque aquí más del 80% de la población apoya a este presidente, apoya a este gobierno. Cuando decimos oposición política, podríamos estar hablando de manifestaciones multitudinarias. Esa es una oposición política. Pero aquí vemos que sindicatos, gremios, cámaras empresariales están apoyando a este gobierno. Los trabajadores en este gobierno del presidente Nayib Bukele no han tenido necesidad de quemar buses ni de quemar llantas. Es más, el presidente Nayib Bukele, ante esas banderas reivindicativas históricas del movimiento social, ha ido más allá, ¿verdad? Y entonces precisamente no hay oposición política. Después de la vorágine de terror que vimos aquí en El Salvador, realmente resulta, no sé cómo decirlo, como investigador académico y como salvadoreño, ¿no? Porque son datos realmente que cuesta creerlos, pero los vivimos, ¿verdad? Como salvadoreños se vive esa seguridad, se vive esa paz, ¿verdad? Hemos visto cómo lo vemos a diario los salvadoreños en los centros históricos, no solamente aquí de San Salvador, sino que las principales cabeceras departamentales que departen a altas horas de la noche sin ningún problema. Es decir, se conducen en las noches. Ahora vemos aquí en El Salvador, cosa que no era así, que 10, 11 de la noche vemos vehículos en las calles, es decir, con la mayor tranquilidad. Y antes, ya a las 9 de la noche, ya prácticamente no habían vehículos circulando, precisamente por el terror que infligían los grupos terroristas. Por eso es muy importante la aprobación del régimen de excepción. Y precisamente la población tuvo un gran respaldo, ¿verdad? A esta iniciativa. Miles de salvadoreños que residían en Estados Unidos, Canadá, Italia, Australia y otros países están regresando. Están regresando a quedarse en este país, a retirarse, o sea, a pensionarse en este país. Okay. Y también los que están camino a pensionarse, ellos desean regresar en el país. Precisamente por eso hay un boom ahorita aquí, ¿verdad? De compras de predios, de lotes, de casas, de apartamentos. Me explico, por toda esa inversión que está ingresando, porque ahora El Salvador es un país incluso más seguro que los Estados Unidos, y eso lo decimos con propiedad.